Bueno, pues hoy se va a hacer entrega de una ayuda de parte de una suscriptora que se encuentra en Estados Unidos, queridos amigos. Es una suscriptora que nos ha ayudado bastante y se le agradece bastante a la suscriptora Rosa Navarrete. Creo que ya han escuchado su nombre en este canal. Jura que te digo, mamá. Eso es el secreto. Luego se va a ser revelado. Pero ahora ya. Ya estuvo. Sospechen. Uh-huh. Cuenten. No, comenten. Va que la cama, coméntenos cómo está la cama de las niñas. Para la gente que no vio el video. Te está atacando el coronavirus. ¿Qué tenés? Mira, ve. Ahí vienen dos. ¿Cómo? ¿Son qué? Son cocodes. Imagínate, nos han echado pues, la mano. Me preguntaban de que cómo era la cama. Pues por los que no pudieron, antes que nada, muchas bendiciones y saludos para nuestros queridos suscriptores. Ajá. Pues para los que no vieron el video, pues la cama, pues de verdad que ya no es cama. Eso ya no es cama. Yo no sé si no te diste cuenta, mamá. Estuvo como 4 días un colchón cerca de tu casa, parada, la dejaron ahí. Cura. Todavía me recordé de ese colchón cuando yo vi la cama de la señora. Ese colchón todavía pasaba para lo que estaban tirando a la basura. Ajá, de lo que estaban tirando a la basura, que esta la que está puesto. Qué pecado. Acá. Pues yo pienso que ahí lo tienen todavía. ¿Cuál? La camita, yo pienso que ahí lo tienen todavía, el colchón. Pues ahorita la vamos a ver. Buenas. Ahí está tu mamá, nena. Ahí está. Hola. Con Elvira. Elvira. La muñeca. Elvira. ¿Todo bien? No. Ah, le pregunto a doña Elvira si qué tal está y qué está. ¿Cómo se encuentra? Y me dice, bien. Bien. Y contenta, dice. Miren cómo los reciben los niños, ¿verdad? En fila se pone. Y todos peinaditos, ¿ves? Son 6. 5 niñas y un niño. Yo me acuerdo que eran 5. Estás loca tú. Aquí hay muy sorprendente. Bien, mira, bien bañada y se ven que acá sí. Se marca la diferencia. Con los niños de la tinta. Ah, no, allá no. Allá estuvieran encuerados, tirados en el polvo, ¿sabes? Ay, no. Mira los huevos acá, mira. ¿O es cáscara? Son. Toca uno. Ya que te encanta tocar. Ah, no. Todo lo que me haces tocar, Kylie. El huevo. Mariano. Uh-huh. Somos bien mal criadas. Huevo. Pensamos que era huevo, que eso es cáscara. Cáscara, de huevo. Como le encanta el huevo frito. Permiso, doña Elvira. No. Pues vamos a enseñarles una vez más, amigos. Voy a pasar acá, doña Elvirita. No. ¿Cómo es la cama? Ay, lo han tapado. Sí. Evidencia cubierta. No es una linterna, Elvira. Tintela, ¿no vas a servir? Yo le pedí permiso a doña Elvira para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando, para aquellas que no tuvieron la oportunidad de ver este video, pues hoy. Ahí está la gallina que andaban comentando, amigos, porque la gente andaba criticando a la pobre Sara, creo yo. Ajá, que por qué no le decimos a la señora. Ay, tapa la ventana. No había visto. Ahí. ¿Que por qué? Ponele zoom, porque no se miraba bien tu rostro. Hermoso. ¿Que por qué la gallina estaba ahí? Y que si yo le hiciera favor de decirle a la señora que sacara la gallina de la cama porque dejaba chinches. Entonces, pero es algo que yo no hice, ¿verdad? Pero ahorita sí. Ya lo llevaron para afuera. Mi hermano que aquí es, aquí pone sus huevos. Aquí pone sus huevos, así acostumbramos. Sí. Sí, así es. Ay, no. Y aquí estamos, no nos morimos. Nada, no pasa nada. Nosotros estamos acostumbrados, sí, hasta conmigo pasa eso. La gallina no le gusta donde yo lo coloco,
se va a la cama y hace los huevitos, termina de hacer los huevos, se va. Se sacude y se va. Vengo yo, agarro el huevo y la guardo. Al sartén. Nada, ¿saben? Qué bueno que lo guardan, ¿no? Su frito. Pues esta era la cama. Esta es la cama donde duermen los niños. Si no estoy mal, según escuché la vez pasada, de que también el don, pues, aquí dormía. Sí, algo así, ¿verdad? Que duerme tu papá. Y la más grandecita, ¿qué hay? La que se duerme con su mamá, dijo. Yo me duermo a la par de mi mamá. Pues, ¿qué creen? ¿Qué? Que ya no van a seguir durmiendo en este colchón viejo. Sí, ya la verdad ya no da para más. Ya no da para más. Tiene bastantes hoyos. Ya da pena. Esto ya es madera, ¿no? Ay, es sí. Madera. Esta es la madera. El resorte. Uh-huh, ya no se puede, ya no. Qué lástima. Qué lástima. Pero bueno. Pero es una cama que tiene sus patillas. Obvio. Sí, pues, pensé que tenía algo abajo. ¿Pero quién les dio esa cama? Era el de ellos. ¿Me acuerdo? ¿Me acuerdo? ¿Me acuerdo? Años, me imagino. Dice que el marido de ella, el esposo de ella. Ay, Dios. No habían nacido los niños cuando ya tenían esta cama. Cuando era soltero él, dice. Cuando era soltero él, me imagino que era la cama del don, pero... Poco a poco se imagínese fue. Cómo terminó su cama del don. Yo creo que nunca se le imaginó que así... Ay, cabal, que perdonen, chula. Pero... Eso sucede cuando pasa. Te lo juro. Bueno, me van a perdonar con mi sonrisa. Algunos no, yo sigo diciendo de que a algunos no les parece mi sonrisa, pero eso es lo que soy, no puedo hacer nada. Es lo que hay, lo que pues puedo ofrecer. Así decir. Soy, entonces. Compartir un poco la felicidad. Pues aquí nos encontramos entonces. Y pues... Pues a quitar eso, va. Vamos a quitar eso, pero... Aruna que tiene chiris con Elvira, no, ¿qué dice? Entonces, hoy no aprueba la cama, ¿no? No, ¿qué dice? Yo le pregunto de qué va a decir el esposo de ella cuando, pues, entre y mira la cama nueva. Le digo yo, él no duerme acá, solo viene a almorzar y a cenar. Él se queda en la finca. Como él trabaja en la finca, amigos. Ajá, pero ¿en la finca de la cooperativa o es en otra finca? En la misma finca de la cooperativa es donde trabaja el don. Ah, pero es cabalá, ¿cucha? Oscar. Don Oscar trabaja en la misma finca de la cooperativa. Pues como nos comentaba la vez pasada, el don que nos está enseñando los nuevos casos. Ustedes verán la casa de ellos, pues se ve bonito, ¿verdad? Es de bloc. Es de bloc. Pero me comentaba don Mariano de que esto fue hecha por la cooperativa, ¿verdad? Una parte. ¿Una parte? Sí. Ah, muy bien. Una parte por la cooperativa. Hicieron cooperacha. Ajá, hicieron cooperacha, según tengo entendido. Pues qué bueno. Qué bueno, ¿verdad? De que hay gente, pues, que de verdad tiene el corazón de ayudar a su prójimo, pues... Es muy bueno hacer eso porque uno nunca sabe para dónde va. Entonces, nosotros pues aquí estamos, nos encontramos nuevamente de hacer la entrega de parte de una suscriptora que no hemos mencionado el nombre de la Ya lo mencioné al principio. ¿Ya? Rosa Navarrete. Sí, de parte de la suscriptora Rosa Navarrete, porque yo ayer grabé al comprar las cosas, yo no mencioné, simplemente dije que era parte de una suscriptora, pero sí, Kailin ya lo dijo, pues es la suscriptora Rosa Navarrete. Ahorita les va a aparecer cuando doña Sara fue a comprar, amigos, y volvemos. Es muy buen día, tarde, noche, no sé qué horas irán a ver el video. Aquí nos encontramos pues en el mercado de Cobán haciendo unas compras de parte de una suscriptora. Pues haremos unas compras de cama. Ustedes se recordarán de los dos videos que se subió, pues uno de ellos pues fue beneficiada por la suscriptora
que más adelante le vamos a mencionar el nombre de la suscriptora. Ahorita pues Kylie no se encuentra, pero más adelante pues ella va a salir en los videos entregando pues esta ayuda. Vamos a hacer unas compras ahorita con el muchacho donde viene ella siempre, pero parece que el joven no quiere salir en cámara, se esconde, entonces así no hay venta. Pues quiero que me enseñe cuál es la cama. Son estas. Ah, pues ni modo, tenés que salir. Hoy vengo disparejo, ayer en corte, hoy con vestido, mucho calor. Ustedes ya saben, ya me vieron en todas formas. Esta la cama solo uno encuentro ahorita, no hay más, solo esta. Pues me voy a tener que llevar una de esta. Muy sencillo. Pero no me queda de otra porque solo uno voy a conseguir de esto. Porque ustedes saben, como nosotros hemos dicho siempre, de que aquí recibiendo la ayuda y haciendo las entregas. Pues yo fui a retirar la remesa y me vine directo a hacer las compras. Pero me encuentro con la sorpresa de que solo una hay. Pues ya hablé con Kylie y me dice, pues de modo, hay que traer así, hay que llevar eso porque hay que entregar hoy. Porque ya mañana ya es otro día, ya nosotros mañana ya es otra cosa, otro caso, no sé, ¿verdad? En la que se hace, entonces, pues me voy a llevar esto y las tablas. Pues dichosa las niñas que hoy van a dormir. Van a dormir tranquilas, van a dormir como es, ¿verdad? Van a descansar porque en el video se observó de que pues la cama pues no tiene solución. La mera verdad, no es cama donde las niñas descansan, pues. De nuevo, vuelvo a repetirte que muchas gracias a la suscriptora, la que mandó esta gran ayuda para esta familia. Como son casos nuevos, no mucho recuerdo el nombre de la señora de ese caso, pero más adelante nos va a acompañar el señor que nos mostró el caso. Entonces a él le vuelvo a preguntar cuál es el nombre de la señora, porque a mí sí se me olvidó cuál era el nombre de la señora. Pues muchas bendiciones para cada uno de ustedes hasta donde nos mira. Vamos a hacer la pagación porque no de gratis. ¿Estas serían tazas? Esta es la madera de esta. Sí, es esta misma. ¿La esta? Ajá. La madera de esta. Ajá, de esta. Ah, pues esta es mi amarra y esa también. ¿Serían 500? Sí, Bahía se pagó las dos camas, ahora nos dirigimos a comprar los colchones para las dos camas, porque así se dijo, entonces hay que comprar las colchonetas para las dos camas, solo vamos a esperar a que nos amarren. Bueno, pues seguimos ahí. Observan al chofer pues ayudándome acá, jateando las camas en el carro que se renta. Ahí estamos. Hay que jatearlo bien, Janta. ¿Cómo le harías para que no se voltee? ¿Amarrarlo con la cosa del carro ese, con ese lacito? ¿Amarrarlo? Ay, ay, ay. Soltalo mientras venís a traer algo acá. Vamos a ver, amigos, a ver cómo hacemos para que entre todo ahí. Pues nos da mucha alegría de que la señora pues se le lleve todo esto.
esta ayuda que mandó a la suscriptora. Me alegra bastante, querida suscriptora, por la gran ayuda que les manda a esta familia. De corazón se los agradezco de mi persona, porque sí vimos con Kaylin la necesidad de esta familia. Hoy van a tener un descanso feliz. Ahí, sí, Hamilton. Ahí está Hamilton, amigos. Amigas. Hoy sí la van a ver. Tal como es. Ahí está. La escoba. Ya se llenó la camionetilla. Gracias a Dios. Ah, va, muy bien, va. Ahí estamos entonces. Ay, vean esa cama, Dios, qué pecado. Ahí dormían los niños. Mira, mira, mira aquí, enfocando de frente, ¿no? ¿Cómo así? Ay, está todo sucio. Y las plumas del gallo. Levantalo, ahí está. Vamos afuera. ¿Me trabé? Una niña. No habías grabado, no habías. No, pues haces. No. Ay, esto me di cuenta. Ahorita la vamos a ir a la otra, espera. Bueno, pues. Amigos, nos acaban de servir pues un vasito de gaseosa. La primera casa que nos recibe nativa. Te lo juro. Ya está panchuda, como que fuera funeral. ¿Qué panzó aquí? Un pan, dice. Ay, Dios, muchas gracias. Le hice Josh al dinosaurio. Muchas gracias. Gracias, es esta, está rica. Gracias, Ne. ¿Es Sifrut? Sifrut. Sí, sabe a ti. ¿Sí? ¿Le ha puesto un ratito el clavo ya? La señora con sus clavos. Y con el martillo. Martillazo en el. Si han escuchado la canción de Dani Flo, comenten. Martillazo en el. Los clavos que ya tiene la señora Nubia. Bueno, pues hoy sí. Hoy sí vamos a enseñar cómo ha quedado la cama que se le trajo a doña Elvira. Elvira. Ahí es una cama de madera, amigos, que viene incluido un colchón para que no... ¡Ay! Se me ha caído toda la ropa. Vean la diferencia. Quizás no sea una cama así de matrimonial, de doble, amigos, pero sabemos que eso va a estar más cómodo que la que tenían, ¿verdad? Uh-huh. Y recuerden, amigos, porque el número de WhatsApp aparece siempre al inicio, al final o a la mitad también del video. El número de WhatsApp aparece en cada... ¿Cómo se dice? En cada inicio de cada video y... ¿Qué? A mediados del video. Sí, pueden escribirme al número de WhatsApp y pues por si quieren ayudar este caso, es el caso de doña Elvira y sus 5 niñas y un varoncito. Acá en Chico. Así es. Estamos disponibles, dispuestas. A venir a dejar la ayuda que ustedes quieran mandar, amigos, sin ningún costo, obviamente. Mira cómo se ven los niños, mira cómo se ven las jateaditas ahí. Uh-huh. Ordenaditos. Pues ahí están. Ahí está la niña comiendo su pan. Ahí está la niñita, cómo come su panito. Ve, lo disfruta. Se lo ha acabado. Solita. Pues nos estaban comentando también, amigos, de que la señora hoy le tocaba ir a la escuela porque celebraron el Día de la Madre. Hoy es 9 de mayo y pues se quedó en casa, no fue a la actividad que hicieron en la escuela. Por esperarnos. Se perdió su pedazo de pastel y tamal. Por esperarnos a nosotros, la señora no se movió acá. Porque si no le avisaban, pues nosotros no la íbamos a venir a encontrar, porque se iba a ir a su actividad. Pero le vinieron a avisarle que nosotros íbamos a venir hoy, pues se quedó la señora esperándonos, hasta con bebida nos recibió la señora. Tan linda. Uh-huh. Y ahí están los niños, amigos. Ahí están los niños sentaditos. ¿Qué les parece su cama? ¿Está bien? En sus camitas. Decilo, Benina. Decile a doña Rosa, fue la que te mandó la cama. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias, doña Rosa. Muchas gracias,
Gracias, doña Rosa. Eso. ¿Y qué más? ¿Algo más tapas? ¿Qué te gustaría que te ayudaran otras personas, nena, ahora que ya tienes tu cama? Ahora ruta a cuarta te estén a chacuina cuan, a la cuan cuan chicla a corri, ahora ruta a cuarta te estén a chacuichic jalanchi cristian. Arunga paz. Aruca paz, cachasa, macata, custi bela agua, ma ya, ma ix. Víveres. Pues la niña pide víveres. Ahora ya tienen sus camitas, ahora pide víveres. ¿Y tú, doña Elvira? Elvira. ¿Eh? No seas como la Josefina. Arunga aquí con Elvira. Abancho Shirele, suscriptora Rosa Navarrete, chiquinish corre blanco al. Agradece doña Elvira a la suscriptora Rosa Navarrete. Agradecida está. Ahora chico me cuarta te estén a chaco el cristiano y los chacaco y María Jalanchik. Te toche a chaco lira. Ah, cabrón. Pues doña Elvira. Agradece la ayuda y también está pidiendo de favor si no le hicieran. No. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A Peruna. Dice que zapatos y ropa. Sí, amigo, es que a la señora le cuesta un poquito expresarse, pues como les digo, no está acostumbrada quizá que la graben y tampoco estar pidiendo ayuda, ¿verdad? Pero sí sabemos que sí necesitan y vemos que las niñas pues no tienen zapatos, vean cómo. ¿Qué es lo que? ¿Qué? Son crocs. El calzado de la niña es un crocs. ¿Y con eso te vas a la escuela, no? ¿O llevas tenis? Sí. ¿Cuál? ¿Con crocs o con tenis? Con crocs. ¿Con crocs te vas a la escuela? Ay, qué pecado. ¿Tú también, sí, nena? ¿Tú? Crocs. ¿Crocs también? Crocs. Crocs. Ay, qué pecado. A mí todos tienen crocs. Ay, todos. Todos tienen pues crocs. Pues sí, amigos, es lo más accesible para ellos porque sabemos perfectamente que un tenis o un zapato pues cuesta un poquito más caro, de $20 en adelante. Y pues exacto, es más fácil para los padres comprar lo que es pues un par de crocs y ahí. Pero pues si les nace en el corazón ayudar a doña Elvira con las pequeñas, comprarles blusitas. Y pues también estaba comentando doña Elvira que si le hacen el favor de regalarle pues un corte. Usted se preguntará qué es un corte. Un corte es una indumentaria, es lo que tiene la señora. Ajá, su el falda. Vestido, la falda, pues. Ajá. Es lo que ella quisiera que le regalaran, porque pues quizá hace mucho tiempo que no le dan uno nuevo, ¿verdad? Exacto. Quizá yo le vaya a regalar uno al final. Hay baratas. Hay de esas faldas, como le llaman ellos, ¿verdad? Nosotros pues hay de $50, que son los más bonitos y lo más económico. Lo que más hay. Económico, $50. Y la blusa que tiene encima, pues hay hasta de... De 30 quetzales en adelante, amigos. Ajá, ajá. Pero pues si les nace el corazón, recuerden que el número aparece en pantalla. Nos vamos a retirar. Le agradecemos a la suscriptora Rosa Navarrete por apoyar este caso. Y pues vamos a seguir, ¿verdad? Ajá. Entonces, aquí nomás. Aquí nomás hemos llegado. Chao.